Gracias, buenas tardes. El ministro de Salud reportó este martes solo 80 nuevos contagios por coronavirus en el país, pero el número de fallecidos sigue aumentando. Sin embargo, se registran 463 recuperados, superando el número de fallecidos que se colocaron en 245. El número de descartados por PCR, 11.929. Las muestras procesadas, 16.973. La provincia de Elías Piña es la única que hasta el momento no ha presentado ningún caso, mientras que el Distrito Nacional registra casi el 50% de los contagios. Distrito Nacional, 14 casos nuevos, un acumulado de 2.295, una positividad de 23%, 231 recuperados, 0 fallecimientos. Por otro lado, el ministro de Salud se refirió a la eventual celebración de las elecciones el 5 de julio, advirtiendo que deberían llevarse a cabo con mayor rigor debido a la situación que ha generado la pandemia. Las medidas de precaución que se deben tomar, que en el caso del 5 de julio, pues serán restricciones que deberían llevarse con mayor rigor a cómo se hizo en el proceso anterior. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas reiteró a los bancos, supermercados y otros espacios públicos mantener el distanciamiento entre personas, el uso obligatorio de mascarillas y especial atención a los adultos mayores. De mi parte es todo, retorno al estudio.